Bienvenidos a Reina Turca Novelas. Aquí tenéis el avance 2 del episodio 83 de Yali Chapkini, de su tercera temporada. La mecha se encendió, aunque haya enemigos del amor rondando. El avance comienza con Ferit admirando a Seyran mientras duerme. En el anterior avance fue Seyran quien lo veía dormir, y ahora es Ferit quien la mira y sonríe. Y parece que Seyran se despertó y lo vio allí, porque se escucha su voz en off preguntarle a Ferit que cuántas noches la miró, o si ha habido alguna noche en la que no la haya visto. Se refiere al cuadro de ella escondido en su dormitorio, el cual destapa ante él, Seyran. Seyran, que intenta hacerle abrir los ojos del todo, le sigue diciendo que si se hubiera rendido con ella, ella ya se habría ido. Ferit, al ver su cuadro destapado, le pregunta si siempre lo supo, y ella le responde que desde la primera noche. Y se volverá a liar en la mansión, porque Betul, que va a coger más protagonismo a partir de ahora, en una fiesta en honor a su bebé, les dice a todos que le pondrá el nombre de Fuat a su hijo. Gulgun, allí presente, queda muy impresionada, y Ferit le recrimina a su padre, con qué facilidad reemplaza sus pérdidas. Tanto Gulgun como Orhan lloran recordando a su hijo fallecido, Fuat, tras lo ocurrido con Betul. Y mientras vemos cómo por sorpresa llegan a la mansión Suna y Abidin con maletas en mano para quedarse, se escucha la voz en off de Seyran decirle a Halys en su reunión el día en que finalmente no se marchó, que solo hay una cosa importante y es la familia. La llegada de Abidin a la mansión no es para firmar acuerdo de paz, precisamente, todos se sorprenden, y Abidin les dice que si hay alguien que no le agrada su presencia, que ahí estaba la puerta. Y señala hacia la puerta. A Halys no le gusta como es normal, y le grita que a quien está echando de la casa de quién. En otra escena vemos como Ferit sigue a Seyran y se escucha la voz en off de ella decirle que si quiere mirarla, que solo la mirara a ella. En la siguiente escena vemos como el día que no se fue Seyran, Diyar fue con los decoradores, para dejar claro que no se iría tan fácilmente, y Ifakat lo notó. Ifakat le dice que bravo, que ya limpió el desorden y ahora era su turno, que ella la admiraba, que es bueno mostrar quién era la jefa. Vamos, que Ifakat va a apoyar a Diyar en su lucha por Ferit al parecer. Después de que estuviesen los decoradores en el dormitorio de Ferit, Diyar parece que vio el retrato de Seyran. Ferit, al verla allí, le grita que porque iba a cambiar la habitación sin avisarle, y vemos como Diyar rompe el retrato de Seyran delante de él. Esta escena de rotura del retrato, creo que no es real, por cómo la han grabado puede ser imaginación de Diyar o algo por el estilo. Y volvemos a la escena primera donde Seyran le estaba hablando a Ferit después de mostrarle su retrato, y le confiesa que él es para ella lo que ella es para él, o hasta incluso más. Ferit en ese momento da un gran paso, se quita el anillo y lo tira al suelo. Seyran mira hacia el suelo con cara de incredulidad, no se esperaría quizás esa reacción, y sin esperárselo, Ferit le sostiene la cabeza, la atrae hacia él y la besa sin pensárselo. Y así, con ese beso tan esperado de los Seyfer, finaliza el avance 2. Bravo, una vez que ya empiecen pienso que no pararan, ya se ha cortado la tensión y se encendió la mecha en mi opinión. Ya que han dado el paso del beso, dudo mucho que Ferit no deje a Diyar. ¿O creéis que soy aún ilusa? Alguno me lo habéis dicho a veces eso en comentarios. Dime qué piensas, déjame tu comentario. Si te gustó mi trabajo, no olvides darle a me gusta, así YouTube me mostrará más, y podré continuar con mi trabajo. Suscríbete y no te pierdas nada. Hasta la próxima.